Banco Popular presenta Lo que debes saber de finanzas personales con el experto César Perelló. Continuamos y recibimos a don César Perelló para hablar de finanzas personales. Sus chelitos, camaradas, sus chelitos. Buenas tardes, César. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Me alegro de eso. Cuéntanos casi todo. Bueno, feliz de estar, como siempre, sí, que estamos por aquí. Los cachorros están ganando, los cachorros de Chicago, así que yo soy un hombre feliz. ¿Y tú no eres de los Yankees? No, yo soy más de la Liga Nacional. Pero yo, a propósito de que el tema de las deudas está en boga, porque una tragedia ha hecho que el país se reflexione en ese sentido. ¿Qué hacer cuando sentimos como que la deuda nos agobia, nos intranquiliza y afecta tanto que mira, estamos ante una hipótesis muy fundamentada de suicidio, pero ¿qué hacer? Mira, yo realmente ese caso, especialmente del que habla de los ingenieros, uh-huh, del ingeniero o de muchos ingenieros, porque ya eso ha pasado, eso pasa cada cierto tiempo, yo no tengo mucho que decirte ahí, solo que, bueno, señores, la vida es sagrada y no se resuelve nada con estas cosas. Con el suicidio no se resuelve nada. El tema es cómo llegar a esos niveles de deuda, sí, pero yo, y valen en cualquier escenario. Lo que pasa es también a nivel que hay que, depende con quién tú hagas negocio. Cuando tú vas a hacer negocio, tienes que hacer negocio con gente responsable. Por eso en muchos países un apretón de mano es suficiente para cerrar un trato. ¿Ves? En nuestro país, lamentablemente, hacer negocio con el gobierno es suicidarse. Si no te suicidas literalmente, por lo menos te suicidas moralmente, porque empiezas a quedar mal, te ponen de mala paga y una serie de cosas más, que al final es un suicidio. Sí. César, pero yo, ya que entramos en el tema, porque ha sido el tema del día, entre otros, de esto, del problema del endeudamiento, el no pago del Estado, llevemos esto, saquémoslo de la parte gubernamental y quedémonos en el individuo, en las finanzas personales. El manejo de la deuda, ¿cuál es la manera más inteligente que un ciudadano común, un empleado nivel medio, medio bajo, cómo debe manejarse en este asunto del endeudamiento, que es una tentación constante, comenzando por los fiados y la facilidad de lléveselo y paguen en un año? No sé, okay. Unos consejitos, por favor. Mira, lo más importante es estar bien claro en tu índice de deuda, de endeudamiento. Pero te voy a poner un ejemplo simple. Una persona que tenga un ingreso de 100 mil pesos, tú puedes decir, bueno, pero puede pagar 25 de hipoteca, puede pagar 15 de auto y tal vez otros 10 de otras cosas. Ya ahí hay el 50% de sus ingresos. Ok. Entonces, tú tienes, antes de endeudarte, atención, que poner bien claro en blanco y negro tu presupuesto. Ok, yo gano 100 y mis gastos son, para ponerte un número, 70, sí, me quedan 30. ¿Me voy a endeudar por esos 30? No me puedo endeudar por esos 30 mensualmente. No. Debería endeudarme por 10, por 15 tal vez, porque debo dejar una brecha, una holgura. Perfecto. Que me permita absorber cualquier variación. ¿Cuáles son esas variaciones? Sí. La de la tasa de interés, por ejemplo. Hay mucha gente que está pagando ahora tasas de interés de un 10, 12% en préstamos hipotecarios. Pero ¿y si mañana sube y se pone como una vez la vimos a 24 o 25? ¿Qué significa eso? Que mi presupuesto se va a destruir, se va a ir a pique. Claro. Entonces, antes de meterse en el lío, lo primero es pensar que las deudas son buenas o malas dependiendo para lo que yo la use. Perfecto. Y lo que siempre dices, el colchón. Su pregunta para César Perelló. Comunícate 809-334-5100, 1-809-280-47, desde el interior, sin cargos, 1-866-476-1116, desde los Estados Unidos. Sol, la más interactiva. Continuamos, sus preguntas para César Perelló en finanzas personales. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, César. Buenas tardes. Gracias a todo el equipo. Mírame, uno de los detalles también que hay en este país es que la forma de uno crecer en crédito
bancario y tú poder tener disolvencia económica, te va a hacer préstamo y tarjeta de crédito, lamentablemente. Sí, pero no es malo usar las tarjetas de crédito, señores. Recuerden que las tarjetas de crédito son el mejor medio de pago que jamás haya existido. Ninguna generación disfrutó de tanta ventaja como una tarjeta de crédito. El problema es que lo usamos mal. Oye, crédito gratis, crédito rápido, resuelve emergencias. Tú tienes un crédito de 54, 53 días gratis, lo debes usar. Pero 52 días. Buenas tardes. Pregunta para Perelló. Una pregunta, doctor Perelló. Adelante. Tres tarjetas de crédito, una de 5.000, una de 9.500 y una de 10.500. Yo la uso, la consumo todo, pero después del corte la pago total, la tres. ¿En qué me ayuda eso a mi historial crediticio? Oh, eso te ayuda mucho porque tú estás cumpliendo 100% con tus obligaciones y no te estás atrasando. Además, son tarjetas de un bajo nivel, no son muy altas. Cuando tienes grandes límites de crédito, ahí sí te puede afectar un poquito. Pero en este caso, si la pagas completamente, tu índice o tu nivel de crédito o tu puntaje de crédito debe estar muy bueno. Perfecto. Última de la tanda. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Gracias. Una pregunta para Perelló. ¿Puedo? Perelló lo escucha. Perelló. Adelante. Aló, sí, pero yo le escucho. Ah, gracias. Pero yo tengo una pequeña empresa y he estado ahorrando para comprar un local. Algunas personas me recomiendan que mejor alquile, pero yo pienso que si pago 50 o 60 mil pesos al mes, realmente eso yo pudiera estarlo abonando a mi propiedad. ¿Qué me recomienda? Bien el consejo. Mire, esa decisión no debe tomarla así a la ligera. Debe hacerse un análisis más detallado porque pudiese ser el caso de que a usted le convenga alquilar, pero pudiese ser el caso que también le convenga comprar un activo que después se aprecie y que a usted le dé beneficio. No tome la decisión fríamente, búsquese una persona que sepa de esto y hacer los cálculos de valor actual neto o valor presente neto para que le haga un análisis y le determine si es mejor comprar o vender. O comprar o alquilar, perdón. Perfecto. Gracias, Perelló. Cuídense entonces, señores. Sean felices. Son las 4:52. Cambio y fuera, Mauricio. Sus llamadas, llámenos que le estamos esperando y queremos escucharles. Buenas tardes, muy buenas tardes. Buenas. Pablo. Tú sabes que manejo esto. Buenas tardes. Pero Pablo, arriba, es arriba que tienes que ir. Arriba. No, buenas tardes. Ay, Pablo. No, es que... Pablo. Buenas tardes. ¡Aló! ¡Muy bien! ¡Escuchamos! ¡Lo logró! Manejo esto así, brillante. Oye, están lentos ustedes hoy, Pablo. ¿Qué es lo que está pasando con Amaury? Le escuchamos. No, Amaury es un maestro. No, pero yo siempre le ayudo en esa parte tecnológica. Y yo le echo una mano a esos muchachos siempre. Te escuchamos. Saludos para todos, de verdad. Gracias. Yo admiro esa tribuna debe de ser... Un programa tan serio se convierte en una tribuna tan chelchosa en cuestión de segundos. Como debe ser. Oye, sí. Yo estoy pensando en este tema de este ingeniero que se quitó la vida. Señores. Sí. A lo que lleva el amor al dinero y la usura de algunas personas. Y eso lo veo yo a diario. Personas apretando a un 20% quincenal. Yo le voy a contar una cosa. Miren, yo conozco un caso de un señor que los hijos de él son los que están haciendo la electricidad de las escuelas que están haciendo esos ingenieros. Sí. Y ese señor, esos muchachos andan en Range Rover y en Jeepeta del año. Y es por ahí mismo que anda manejándose la cosa, porque por ahí mismo, en el mismo tenor. Por ahí anda la cosa. Oye, si esa yagua la levantan completa, de ahí salen monos, bueno, la casa, la gracias, carne. Gracias por tu comentario, ¿eh? Gracias por tu comentario. Buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. Le escuchamos, hermano, adelante. ¿Es verdad que todavía el gobierno no ha decidido hacer los aumentos salariales? ¿Cómo que sí es verdad? Ni siquiera está en el presupuesto, no, señor. No hay nada de eso, hermano. Buenas tardes. ¿Qué habrá querido decir? Porque... Hello, buenas. Le escuchamos. Sí, saludos. Mira, hay algo que me inquieta y es con relación a las elecciones próximas. A ver. Yo estuve analizando la Constitución. Sí. Y plantea que hay dos fechas. Y yo no he escuchado y he estado investigando. Yo soy un estudiante de Derecho. Sí. La Constitución plantea que las municipales se tienen que hacer, si no me falla la memoria, pues no la tengo a mano ahora, en febrero. Y la presidencial en mayo. Hay un transitorio, que eso es a partir del 2020. Sí, del 2020. Sí, hay un transitorio, por esto. ¿Del 2020? Sí, a partir del 2020 va a ser exactamente como usted dice. Claro, pues tengo que buscar los transitorios. Muchas gracias. Perfecto. Por favor. Última de la tanda. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le escuchamos. A la verdad que a Danilo nadie le cree nada. Ya. ¿Tú sabes lo que puedes decir? El amigo Mario. Sí, Mario Encarnación. Mario Encarnación. Oye, pero ponerse a decir que aquí la reducción de la pobreza, señores, ¿cómo se va a reducir la pobreza? Vamos a hacer un simple análisis. El gobierno, el sector público, tiene que no hacer un aumento salarial 10 años. Y los precios, que los ingresos de la gente no han aumentado durante 10 años. Y los precios han aumentado durante esos 10 años. Gracias por... su comentario. Terminamos aquí. Mañana será otro día. Van a ocurrir otros hechos y habrá un sol de la tarde en sol. Buenas tardes. Hasta mañana. Señores. Y ahora, un boletín de la gran cadena comercial y La Voz de América. Este es un avance informativo de La Voz de América desde Washington. Les informa Alejandro Escalón.